Dios te dice hoy: tu alma no quedará postrada. Mi amado hijo, sé que te sientes abatido y tu alma está postrada. No quiero verte así, por eso te pregunto, ¿por qué dejas que tu alma decaiga hasta el extremo? Yo estoy aquí para sacarte de ese estado de tristeza y llevarte a la reflexión. Mira a tu alrededor, observa todo lo que te he dado y recuerda mi amor incondicional por ti. Confía en mí y permite que mi luz ilumine tu camino y te lleve hacia la felicidad y la paz interior. No dejes que tu corazón esté triste. Pon tu esperanza en mí. Alaba mi nombre. Yo soy tu Salvador. Hijo mío, sé que necesitas una luz de esperanza. Quiero hablarte sobre el contexto en el que el salmista escribió este salmo. Él se encontraba en una situación difícil, sintiéndose alejado de mi presencia y con la constante presencia de sus enemigos. Pero a pesar de ello, el salmista reconoce que su esperanza está en mí, en mi poder y mi amor inagotable. Así como el salmista, tú también te encuentras en una situación difícil y te sientes alejado de mi presencia. Pero quiero que sepas que estoy contigo y que mi amor por ti nunca se desvanece. No te dejes vencer por la tristeza. Deja que mi amor te llene y te dé la fuerza para enfrentar cualquier dificultad. Confía en mí, mi amado hijo, y permite que mi amor te guíe hacia la esperanza. Juntos superaremos cualquier adversidad. Hijo mío, pocos son aquellos que escapan del flagelo de la depresión. La mayoría de mis hijos han tenido que atravesar ese camino, pero quiero que sepas que no estás solo y quiero enseñarte lo que debes hacer cuando te sientas abatido. No sientas lástima de ti mismo, hijo. Esa actitud solo empeora la situación. La queja no te ayuda en nada, solo te hace sentir peor. En cambio, puedes compartir tus cargas con otras personas que te den apoyo y oración. Pero por encima de todo, cuenta conmigo. Yo soy quien verdaderamente puede animarte y sacarte de ese estado de tristeza. Hijo, no te conviertas en una carga constante para otros. Ven y descarga tu corazón conmigo. Habla conmigo en la oración, cuéntame tus problemas y tus temores. Permíteme que te dé la paz que necesitas y te guíe hacia la luz de la esperanza. Confía en mí, hijo mío. Yo siempre estoy aquí para ti, para ayudarte y apoyarte en todo momento. Juntos superaremos cualquier adversidad y encontrarás la fuerza y el coraje para seguir adelante. Queridos amigos, para los momentos difíciles que atraviesan, quiero recordarles que Dios es refugio y fortaleza en tiempos de angustia. Él es quien se lleva nuestro dolor, quien restaura nuestro espíritu quebrantado y quien nos levanta del polvo donde nos encontramos. Aunque sientan que no tienen fuerzas, los invito a que vengan ante Dios porque en Él encontrarán la fortaleza suficiente para levantarse y seguir adelante. La Biblia nos recuerda que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así que los animo a acudir a Dios en oración, a entregarle sus cargas y preocupaciones y confiar en que Él es quien les dará la paz y la fuerza necesarias para superar cualquier adversidad. Descansen en su amor y permitan que Él cuide de ustedes. Recuerden que siempre estamos aquí para apoyarlos y acompañarlos en todo momento. Todos podemos ayudarnos mutuamente a sobrellevar las cargas de la vida. La amistad y el apoyo de los demás son un bálsamo para el alma en momentos de dificultad. Pero también es importante recordar que con la ayuda de Dios debemos hacerle frente a lo que vivimos.
La Biblia nos recuerda que cada uno llevará su propia carga. Cada uno es responsable de su propia conducta. Esto significa que aunque es bueno tener el apoyo y la ayuda de los demás, al final cada uno debe asumir la responsabilidad de su propia vida y buscar la ayuda divina para superar lo que le ocurre. Él es quien nos dará la fuerza para seguir adelante y para superar cualquier obstáculo. Pero también recuerden que podemos contar con el apoyo de amigos y seres queridos. No tengan miedo de pedir ayuda cuando la necesiten y tampoco duden en ofrecer su ayuda a los demás cuando sea necesario. Juntos, con la ayuda de Dios y el apoyo mutuo, podemos superar cualquier adversidad y encontrar la paz y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Oremos. Dios mío, te pido que me perdones por no haber acudido a tiempo a buscar ayuda en la fuente verdadera. Permití que el abatimiento se apoderara de mi vida y de mi mente, y ahora me doy cuenta de que no puedo permitir que mi depresión continúe. Reconozco que tengo que tomar una decisión porque no quiero vivir en cautividad. Me doy cuenta que permití que mi vida tuviera ingreso al campo de la derrota al dejar que el tiempo pasara sin tomar una acción para recibir ayuda del cielo y salir de ese lamentable estado. Gracias por ser un Dios de misericordia y amor y por estar dispuesto a ayudarme a superar esta situación. Te pido que me des la fortaleza y la sabiduría para tomar las decisiones correctas y buscar la ayuda que necesito. Ayúdame a encontrar la paz que necesito y a recuperar mi alegría y mi esperanza en ti. Confío en que tú eres quien me guiará hacia la salida de este estado de tristeza y me llevarás a una vida plena. Gracias por estar siempre presente en cada uno de mis días. Por favor, ayúdame a examinar mi corazón para descubrir cuál fue el primer momento en el que avancé hacia la depresión. Sé que esto no ocurrió de la noche a la mañana y que puede haber raíces profundas en mi corazón que necesitan ser sanadas. Padre, necesito tener tiempo a solas contigo. Eso me ayudará en gran manera. Al echar mi ansiedad sobre ti, confío en que tendrás cuidado de mi vida y me ayudarás a encontrar la paz y la sanidad que necesito. Muéstrame las heridas de mi corazón que necesitan ser sanadas y ayúdame a tomar las medidas necesarias para encontrar la sanidad y la restauración que necesito. Confío en que tú eres quien me guiará hacia la salida de este estado agobiante y que me llevarás a una placentera. Gracias por tu presencia constante en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos míos, les animo a que no duden en ir ante Dios a soltar sus cargas. Al soltarlas, están dando el primer paso para que el abatimiento busque una salida y encuentren la paz que necesitan. Sean honestos consigo mismos y con Dios al reconocer que se encuentran abatidos y necesitan ayuda. Si la piden, la recibirán. Pidan a Dios que les ayude a tratar esta enfermedad del alma, porque Él es el mejor especialista. Suelten el dolor y la decepción que dio inicio a esta condición mental que enfrentan. Afirmen su fe en Dios, como lo hizo el salmista. Esperen en Él y en lo que Él va a hacer en sus vidas. Dios les sacará de esta cárcel y les dará un gozo inefable. Les invito a que continúen escuchando estas oraciones y a que nos den su apoyo compartiendo el mensaje con otros y recomendando nuestro canal para que más personas tengan la misma oportunidad que ustedes tienen. Bendiciones. Bendiciones diarias para tus hijos. Una poderosa herramienta para declarar diariamente la gracia y el favor de Dios sobre la vida de las nuevas generaciones. Es hora de empezar a pronunciar bendiciones diarias para tus hijos. Adquiérelo en Amazon.com.